el creador de la vida. ¿Te has preguntado quién soy? ¿Qué es lo que hago aquí? ¿Quise o tuve que venir? ¿Será que un viajero yo soy? El cuerpo sé que no soy, tampoco mis sentimientos, mucho menos mis pensamientos, ni el nombre sé que yo soy. No soy nada concreto, ni lo abstracto puedo ser. No soy el tiempo, lo sé. No soy el vacío, es cierto. Yo soy el alma divina, el creador del universo. Luz, armonía y amor, soy eso, y el creador de la vida. Nunca he venido, por cierto, porque siempre he estado aquí. Y no tengo que partir. Yo soy todo el universo. Más allá del verso y del poema está un peldaño. Un peldaño. Este es un peldaño. Este es un peldaño. Andrés de Jesús Casas López. ¿Quién es Andrés de Jesús Casas López? Que se presente él mismo. Andrés de Jesús, ¿quién es usted? Esto que ves. Bueno, quizás no soy lo que ves. Tal vez. Pero como tengo que decir algo, yo soy. Esto que ves, Andrés de Jesús Casas López, un campesino, artesano, aunque ya estoy un poquito retirado de la artesanía, pero lo fui. Poeta, dicen que soy poeta, compositor, y ahora... Escritor. Escritor. Poeta, compositor, escritor, soy prueba fehaciente de que sí lo es. Andrés, este libro, más allá del verso y el poema, que se llama Un Peldaño, ¿de qué se trata este libro? ¿Qué hay impregnado en este libro? Cuéntenos, Andrés. Este libro se trata de poemas. Poemas de... Hay de toda clase, poemas amorosos, poemas de desamor, poemas de personajes de mi pueblo, de los meses del año, a los amigos, y poemas espirituales, todo combinado, inclusive poemas de insinuaciones eróticas, todo está combinado en este librito. Bueno, según lo que me dice Andrés, según lo que yo estoy imaginándome, es un libro muy interesante. O sea, hay de todo, Andrés. Hay de todo en el libro. Andrés habla del pueblo. ¿En qué pueblo estamos? Estamos en el pueblo de Morroa, Sucre. Andrés, pues, morroano de pura cepa, cagailo, ¿verdad, Andrés? Sí, claro. El propio cagailo. El propio. Andrés, pues, yo soy una de las personas que siempre he dicho que le he aprendido mucho a Andrés. Andrés es muy espiritual y en los poemas que... he tenido la oportunidad, porque no he leído el libro, pues a veces uno se encarreta en tanta vaina que no le da tiempo. Pero en los que he leído, he sabido conocer a Andrés, aunque Andrés lo conocía antes del libro, y aquí está Andrés. Andrés, ¿qué más encontramos en este libro? O sea, aquí se habla de poemas eróticos, poemas a los amigos, poemas... Eróticos no, de insinuaciones. De insinuaciones eróticas. Bueno, pero... ¿Qué trasciende en este libro? Porque dice más allá del verso y del poema. Eso como que marca algo en el universo espiritual, más allá. Pues sí, por eso, cuando yo digo más allá del verso y del poema, me estoy refiriendo a los mensajes espirituales. Los mensajes, netamente. 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 Bueno, este es Un Peldaño, el libro de Andrés de Jesús Casas López. Este libro fue hecho con puro esfuerzo personal. O sea, no tuve ayuda de ningún ente gubernamental ni nada. Meramente esfuerzo personal. Y es un sueño que tenía, hoy realizado. Aunque los hombres, en mi concepto, nadie tiene éxito ni nadie fracasa. Pero hay cositas que lo marcan a uno y que lo hacen seguir adelante. Este es mi primer sueño. Hecho realidad. Hecho realidad. Andrés, tu primer sueño hecho realidad, su primer sueño hecho realidad. ¿Qué viene después de Un Peldaño? ¿Vendrá el otro peldaño? ¿Cómo se llamará el libro? ¿Hay otro libro? Sí, ya está el segundo libro, está listo. Pero no se va a llamar Un Peldaño.
se va a llamar Otro Peldaño, un escalón arriba. ¿Cómo se va a llamar? No se va a llamar Otro Peldaño. Pero sí podemos decir el nombre, sí. O reservado hasta que salga la otra edición. Sí, más bien reservado para mantener la incógnita. Pero sí va impregnado el cuento. Ah, correcto, correcto. Quien quiera adquirir el libro, ¿cómo hace? ¿Dónde se dirige? Puede llamarme al 307-78-9975. Ese número es el de Andrés. Gracias. Para escribirles solamente por el libro, no para otra cosa, ¿verdad? Solamente preguntar por el libro. Bueno, Andrés, yo complacido, hace rato que quería sacarte estas palabras, ma. Para el público, tú tienes mucho público en todo el mundo. Yo sé que Andrés lo escuchan porque él es uno de los buenos y de los mejores compositores que ha parido Morroa. Morroa no solamente es un pueblo artesanal, también pues Andrés es un ícono de aquí de Morroa, compositor, lo respetan porque es una persona muy espiritual y que sabe mucho, del cual yo he aprendido y también he formado mi espiritualidad a gracias a Andrés Jesús Casas López. Yo no sé si sepa mucho, porque decir eso, o sea, a medida que uno va creciendo o recordando o aprendiendo, porque aprender es descubrir lo que ya sabe Dios Richard Bach, te da cuenta uno de lo ignorante que es. Bueno, ignorantes somos, yo siempre lo he dicho, soy bruto, por eso es que he aprendido, porque si fuera inteligente no aprenderemos nada. Bueno, ya saben, este es el libro de Andrés Casas, Un Peldaño, disponible para todas las personas que quieran leer y saber un poquito de la vida de Andrés, que aquí está plasmada. Muchas gracias. Gracias a ti.